Yo creo que nos permiten tener todo un mapeo de lo que sucede en nuestro país. Yo creo que para tomar decisiones en relación con política lingüística es necesario conocer qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Es muy importante conocer toda esta información porque esto es lo que nos permite de alguna manera empezar a construir. Creo que esa es una de las metas que nosotros tenemos académicamente. Empezar a construir comunidad y empezar a construir a partir de las experiencias mismas de nuestros docentes. Conocernos a nosotros en términos de qué es lo que hacemos y qué es lo que nos funciona en en nuestras aulas es lo que nos va a permitir de verdad hacer cambios y transformaciones en el contexto, sí, de enseñanza, particularmente de las lenguas extranjeras. Es algo complejo. Tendríamos que analizar también qué entendemos nosotros por bilingüismo y desde qué perspectivas estamos nosotros abordando el bilingüismo. Existen diferentes aproximaciones al bilingüismo, todo también desde posturas teóricas también, porque tendríamos que analizar también es qué tipo de bilingüismo es el que le conviene al país, qué tipo también de formación en lengua extranjera es la que nosotros, por ejemplo, estaríamos fomentando en nuestro país. Pues habida cuenta de que también somos un país rico en lenguas, rico en diversidad cultural, en etnias. A partir de esto, pues ya nos hace como un país distinto a los demás. Entonces, desde ese conocimiento sí tendríamos que empezar a mirar cómo es que estaríamos construyendo un bilingüismo. Yo no diría, no es que lo vea difícil ni nada, más bien es qué tipo de bilingüismo es el que necesitamos en nuestro país. Sí, yo diría, primero por el respeto a todas las lenguas, ¿sí?, que se dan en nuestro país. Nosotros somos un país multiétnico, ¿sí? En ese sentido, el reconocer esas lenguas, el aceptarlas y el hacerlas visibles dentro de nuestros contextos, creo que nos posiciona también como un país bilingüe. No en relación con qué tantas lenguas extranjeras o modernas estemos utilizando, sino más bien es qué tanto estamos resaltando y de verdad priorizando las lenguas, ¿sí?, que son propias de nuestra cultura. En ese sentido, sí tendríamos que hacer ese tipo como de reflexiones y mirar cuál es la función que tienen las lenguas extranjeras en nuestro país. Por ejemplo, ¿qué función tiene el aprender inglés, el aprender francés en un contexto como el nuestro? Pero creo que no es imposible, creo que el término de bilingüismo perfectamente aplica a nuestro contexto como puede aplicar a cualquier contexto latinoamericano. Es cómo nos aproximamos y desde qué perspectiva vamos a valorar ese bilingüismo. Desde mi perspectiva, creo que es precisamente la forma como se construyen también políticas lingüísticas. Yo creo que existen tantos modelos cuantas formas también se puedan dar en nuestro contexto. Por ejemplo, enfoques de top-down, es decir, desde perspectivas de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Yo creería que por la riqueza que nosotros tenemos, pensaría que deberíamos estar construyendo desde lo que somos y de lo que hacemos en relación con qué esperamos nosotros de un país bilingüe como lo podría ser Colombia. En ese sentido, creo que el trabajo, por ejemplo, que hoy estamos presentando es un buen indicador porque nos permite identificar qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos y a partir de eso empezar a construir. Y creo que ahí sí estaríamos dando respuesta a lo que es construcción de país.